vivir una odisea. ¿No me crees? Te lo voy a contar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime qué es lo que tú quieres. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. La diosa. ¿Te recuerda? La diosa llevó a su hermano, a su medio hermano con problemas psiquiátricos hasta el hospital Mazorra. ¿Usted lo recuerda? Tuvo que fajarse, llorar, pedir, suplicar, gritar, imponer para que dejaran las autoridades de salud pública ingresado a una persona con unos antecedentes de problemas mentales. Ayer escuchamos cómo a la diosa la llamaron para decirle que su hermano iba a ser dejado en un hospital porque lo que tenía era un tumor cerebral. ¿Usted lo recuerda? Que la señora que le dio el nombre y el apellido, aquella mujer, hija de rusos, nieta de rusos y sobrina de rusos, que es la responsable del hospital psiquiátrico en Mazorra. Bueno, pues esta mujer le dijo a la diosa: lo voy a dejar en el hospital porque tiene un tumor cerebral y si se me muere aquí es mi responsabilidad. ¿Te recuerda eso? Bueno, pues hoy la diosa visitó a su hermano. Hoy la diosa fue hasta el hospital en donde dejaron botado a su hermano hace 4 días con un tumor cerebral, esperando encontrar a un hermano bajo el tratamiento requerido, porque si lo sacas de Mazorra, porque no se te puede morir allí, tú imaginas que vas a encontrar a tu hermano en estado terminal o bajo el tratamiento más riguroso, porque la salud pública cubana no quiere que nadie se le muera, ¿verdad? Y la responsabilidad de los médicos cubanos, oye, no tiene límites, ¿verdad? Pues miren cómo está en el hospital, abandonado a su suerte, el medio hermano de la diosa, que supuestamente, según lo que escuchamos en este programa, tiene un tumor cerebral. Mírelo ahí. Déjame decir, entiendo, desde que él está aquí no lo ha visto ningún médico. Le sacaron sangre hoy nada más. Bueno. La compañera de Virgen le sacó sangre hoy. 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 La mañana llegó. Ella estaba durmiendo aquí. Pero aquí normalmente usted, los pacientes de ustedes los viene a ver un médico por la mañana. Sí, el especialista que lo manda. ¿No? Exactamente. Y a él como en el... Como él en no la, sabe ni qué médico ni por qué está en aquí. Lo que es la, él no sabe ni por qué está aquí. A mí me dicen de Mazorra de que él está aquí por neurología y que le están haciendo a él las pruebas que hace falta. A él no le han hecho ninguna prueba. No le han hecho nada, nada. Eso, ahí lo dejaron tirado desde que lo dejaron aquí. Espectacular. Espectacular. Ahora mismo yo quiero hablar con el médico, no aparece el médico que lo atiende, no aparece nadie. ¿Cómo? Sí, ya hace falta que venga, pero quiero saber cómo es la historia esta. Sí. No, no, yo se los agradezco muchísimo, la verdad. Yo se los agradezco mucho a todos ustedes, la verdad. Sí, que él no molesta, no hace un problema. Un señor mayor abandonado en un hospital por otro hospital que lo remite para allí y no tiene un trabajador social que lo bañe. El hombre cagado, meado, se ha metido en el baño y se ha acostado a dormir. Lo han tenido que bañar los acompañantes de las otras camas, entre pacientes de otras camas, porque esta es la sala de geriatría. Esta no es la sala de neurología donde están estudiándole el tumor cerebral al hombre. Es la sala donde dejan a los viejos geriátricos, donde están las personas mayores, donde está la gente que tiene cierta edad.
¿Dónde está la salud pública cubana? ¿Dónde está el poderío médico? ¿Dónde está la responsabilidad médica? Diosa, yo tengo para ti la solución, mi amor. ¿Tú quieres que atiendan a tu hermano inmediatamente? Oye, vas a tenerle que llevar una jaba blanca a los doctores, porque es que tengo la prueba de lo que yo denuncio aquí día a día. El momento captado en cámara en el que una enfermera en un hospital cubano es sobornada por dos acompañantes de unos pacientes para que sean atendidos sus familiares como Dios manda. Mire aquí la prueba. Mire aquí lo que yo le estoy diciendo, que porque yo no aplaudo a las 9 de la noche a nadie. Mire aquí lo que yo le estoy diciendo de la doble moral de la medicina cubana y de los galenos cubanos. Mírelo ahí. Mire esa java que le están entregando a la enfermera. Con queso y carne, según me dicen mis contactos. ¿Para qué? Para que su familiar reciba la placa, el análisis, el tratamiento, lo pasen por el aparato que necesita, consigan en el laboratorio el reactivo que está desaparecido hace meses. Esta es la verdad de la miseria de la salud cubana. Esto es lo que yo denuncio día a día y esto es lo que tiene que pagar el pueblo de a pie para ser atendido en la potencia médica. Estos son los mismos que a las 9 de la noche le dicen, salga a aplaudir, y a estas dos mujeres que están sobornando a la enfermera se le olvida que para que su pariente reciba el tratamiento tuvo que pagar y sobornar. ¿Dónde está la medicina gratis? Usted no ve aquí en un hospital a nadie que lleve un puerco y una caja con la gallina para que lo atiendan y le pongan un suero. Tú me vas a decir a mí que la salud en Estados Unidos es mucho más condenable que esta basura de sistema de salud que tiene el sistema cubano. A la diosa, por denunciar la realidad con su hermano, la amenazaron vía texto. Te lo mostré ayer aquí. Bueno, pues ya tenemos el rostro de la persona que amenazó a la diosa. Los seguidores de la diosa hicieron un seguimiento al número, estuvieron insistiendo, llamaron por cámara a el dueño del número y supuestamente estas amenazas llegaron desde Brasil, ese país donde tantas misiones médicas de Mais Médicos fueron sacadas a patadas por la administración de Bolsonaro. Si alguien que vive en Brasil puede identificar a este señor, bueno, pues este es el rostro del hombre que amenazó a la diosa vía WhatsApp en un número registrado desde Brasil. Mírele la cara. Estos son los rostros de la ciberclaria. Apártame esa boca que me muerde, que las ciberclarias comen cualquier cosa. Lo mismo un pollo que un ratón que un zapato. Apártame esto. Mírele la cara. Si alguien conoce a este señor, por favor, identifíquenos, porque es muy importante para devolverle cada una de los mensajes que le envió a la diosa. ¿Tienen los mensajes que él le envió a la diosa? Donde decía, no hables más del sistema de salud cubano, porque la moral del sistema de salud cubano está probado, y porque pim, 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 y pito y flauta, y nosotros sí, y aquellos no. ¿Te acuerdas de estos mensajes? Mira, necesitamos que no hagas más directas. Y por favor, deja en paz al director de Mazorra, evita problemas. No nos obligues a hacer cosas que no queremos. Por si no lo sabes, te podemos bloquear todas tus líneas y dejarte sin internet. Esto es lo más chiquito que te podemos hacer. Ponme el otro. Tú nos molestas tanto como la bruja de la barba y el turbante. Quiere decir que ese viejito que debe estar ingresado al lado del hermano de la diosa en la sala de geriatría, ese viejito me conoce. Ay, cómo vas a sufrir, viejito, porque estoy en la encuesta demócrata como el tipo que puede cambiar las elecciones. ¡Ay, sufran! Sufran, comunistas. Sufran, que noviembre será republicano. Deja en paz el sistema de salud cubano, pues es de los mejores. No nos da la gana de que desprestigies algo tan sólido. Oye, es verdad, qué sólido es el sistema de salud cubana, sobre todo acumulativo.
Me refiero a los gusanos que fueron vistos dentro de un colchón de espuma en una camilla del Hospital Calixto García en La Habana.